Johnny Cage. Choose your destiny. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Faito. Nuevamente estamos en el capítulo número 215 de la serie de nostalgia, Faito 64. Y hoy estamos en la parte número 13 de Mortal Kombat 4. Estamos jugando con John. ¡Sí! Y esta vez estamos usando el control del Xbox, por lo cual ahora puedo hacer otros movimientos como con más fluidez. Uy, me pucha. Y pues sí, entonces pues vamos a ver cómo nos va. Preciso nuestro primer rival es Sonya, ¿no? Para aquellos que ya tienen un poco más de conocimiento sobre la historia de Mortal Kombat, entonces sabrán más o menos una pequeña trascendencia de este pelea, ¿no? Come on. Ups, no tan alta. Wait. Vamos a ver cómo es el movimiento. A ver si lo puedo hacer. Frente, atrás, abajo, abajo, team. Nope, no pude. Vamos a ver si lo puedo hacer más adelante. Bueno, ahora vamos a contra Liu Kang. Uy, madre. Quieto, quieto, Liu. Uy. Ok, un poco más alto de lo que yo esperaba. Me eché. ¿Qué estoy haciendo? Es un poco más raro los controles aquí. Ahora, recientemente me he puesto a jugar mucho Street Fighter 4 en el Xbox y le he cogido mucho la maña, así que digamos que tengo cierta práctica, pero aquí los botones son distintos, por lo cual estoy muy acostumbrado al Street Fighter. Entonces sí, estoy como defecándola en cuanto a los movimientos. A ver. Nah, le di con el que no era. Vamos a tocarla con Reptile. Damn it. Vamos a ver cómo nos va entonces con el buen Johnny Cage. Oh, come on. Round two, fight. Nope. Sí. ¿Qué? ¿Cómo es que ese ataque no se lo mamó? Odio estos males que tienen ataques aquí arriba. Uf. No con su hacha. Quieto. No sea cabrón. Ah. Maldito seas, Reptile. Maldito seas. Y mira, otra vez. El buen Reptile. Qué buen Reptile, ni que hijo de madre es. Uff. Sabio. Este hijo de su madre. Bien. Round two. Fight.
Quieto. Shit. Shit. Nope. A ver. Bien. Ouch. Doloroso. Lo pude hacer bien. Joder. Ahora Kai. Hello there, Kai. Come on. Come on. Hey, yo hice el ataque primero. Ah, no lo puedo creer, Kai me acaba de destrozar. Damn it. Damn it. Pero sí, yo soy el que pide que haga ese ataque. No. No puede ser, hombre. Bueno, por lo menos tenemos un fatality. Definitivamente es muy distinto pelear esto que Street Fighter. Street Fighter probablemente estaría ganándole a Kai. Probablemente. ¡Quieto! ¡Pedazo de Kai! ¿Cómo lo detesto? Siempre detestaba a Kai. Una cara de pendejo y siempre con sus putas pataditas voladoras y ese ataque del miércoles. ¿Qué? Pero ese man y sus combitos. Ah, este. Uy, madre. Muy bien, estamos en problemas porque solamente nos queda un continuum. Johnny Cage. Vamos a estar bien focus. Round one, fight. Ambos tienen la misma voz, mismo grito. Este hijo de madre, bien. Quieto. Quieto. Ay, sí, ahora me vas a volver popo. Nope. Uy, no lo puedo creer bien. A ver. Como tu castigo, Kai. Bien. Otro fatality más. Oh, ahora contra Johnny Cage. A ver, let's do this. Uy, fue mal, chica. ¡Quieto! No, no me puede defender. Sé que no hay nada mejor que combatir contra ti mismo. Uy. No. Ese movimiento de hacer la patada a las pelotas, bueno, el puño, realmente no es una patada. Ah, es complicado de hacer. ¿Qué estoy haciendo? Quieto. Quieto. Nadie te quiere, Johnny Cage rojo. Mierda. A volver a subir. Te espero un momento y ya volvemos. Bien, finalmente le ganamos a Johnny Cage ahora. Ah, Goro.
Goro, Goro, Goro. Goro. ¿Qué? Bueno. Bueno, si ustedes creen que eso es justo, bueno. Qué bien, bro, bien. Fuck. Vamos a hacer un antígoro. Nope, no pudimos. Ah, goddammit. Por fin, maldita sea. Y los puedes hacer así todos en línea, ¿no? Qué vaina. Ahora, Shinnok, que tampoco es que sea una mamada ahí. No, eso no. Eso no. Acércatele, Johnny Cage. Véalo. Véalo, véalo, véalo. Che. Yo sabía. Pero ¿cómo demonios sabe que yo ya estoy haciendo ese ataque? No. Fuck. Creo que lo tengo que reintentar. Maldita sea. Johnny Cage. Pero, o sea, por fin los decía todos en mi vida en línea. Ni siquiera, ve, primera vez que me toca pelear contra Shinnok en este mapa. Siempre me ha tocado en ese mapa de fuego. Wow. ¿Qué pasó con los frames? Parece que ya. Bien. Pero sí, qué vaina. Por fin consigo derrotar a todos en línea, incluido Goro. Y Shinnok viene y me derrota. Nunca antes había podido hacer eso con ningún otro personaje. Solo con John. ¡Sí! Lo pude hacer. ¡Oh, tómalo! A mí me tocó derrotar a Goro, spamearle esa patada. Bien, vamos a quedarnos entonces callados. Mientras vemos el final de Johnny Cage. A ver. Wow! I don't know what to say. I guess I can start by thanking all my fans out there. Well, that's enough of the mushy stuff. I mean, let's get real here, huh? When am I gonna get some real competition? Come on, don't get silent now. Where are all the cheers? Hey, wait a minute. I'm your number one guy. I'm gonna remember this. Ouch! Okay, now I'm mad. Hey, come on. Quit it. Ow! I saw that, Arnold. Hey, cut it out. Stop. Johnny Cage es más engreído. Tras la derrota de Shao Kahn, el alma de Johnny Cage es libre de ir a un sitio más alto. Desde los cielos observa a sus amigos una vez más enfrentados en batalla. Cuando aprende de la guerra contra los dioses antiguos por Shinnok, Cage busca la ayuda de Raiden para restaurar su alma muerta y unirse a Liu Kang en su viaje. Una vez más, Johnny Cage se encuentra a sí mismo peleando junto a los guerreros de la tierra. Kai, Liu Kang, Reptile, Jarek, Reiko, Fujin, Quan Chi, Sonya.
con cuál de estos peleadores deberíamos jugar la próxima vez. Así que bueno, recuerden dejar abajo en los comentarios, si han llegado hasta esta parte, el nombre del próximo luchador o de cual quieren que juguemos la próxima vez. Los nombres van a estar en la descripción, por si acaso no lo saben escribir, para que pues lo tengan ahí presente. Entonces bueno, no sé nomás, yo aquí... ¡John Cena! Me despido, no olviden, comenten, like, si quieren más, favorito si les gustó, compartan con sus amigos. Aquí arriba a la derecha les dejo la anterior parte, la número 12 de Mortal Kombat 4. Y nos vemos la próxima. Chao.